Respecto a la investigación que se ha declarado por parte de la Unidad de Investigación Financiera con respecto a los temas de corrupción contra el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Esparza, ¿hay más exsecretarios de Estado en investigación? Por ejemplo, el caso de Videgaray, ¿está incluida en algún tipo de investigación con el tema de corrupción? Tengo yo elementos, no hay información. Por lo regular, Santiago Nieto me presenta información sobre manejo de dinero, lo que tiene que ver con inteligencia financiera, y no me ha presentado nada sobre este caso al que hace mención, ninguno de esos casos. La verdad es que no lo he visto ahora, no hemos podido encontrarnos, pero no tengo información. Y si fuese un asunto grave, me buscaría, o sea, con urgencia, un hallazgo de pruebas sobre el lavado de dinero, pues eso no me pide una cita así normal, sino me busca de inmediato y él sabe que lo atiendo, pero no hay información sobre eso. Lo que hay es la investigación abierta sobre lo de Odebrecht, eso sí, sobre los posibles, o dicen los abogados, presuntos sobornos entregados a quien estaba en Pemex o iba a ocupar la dirección de Pemex o ya en funciones. Eso sí, es una investigación, pues está a cargo de la Fiscalía General de la República.